Muy buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, jueves 12 de enero, en esta primera semana del tiempo ordinario, elevando nuestra acción de gracias al Señor en esta mañana, dándole gracias por un nuevo día al Señor, por todo lo que nosotros podemos vivir y contemplar las maravillas del Señor. Y sobre todo, darle gracias por la familia, por nuestros seres queridos que tenemos al lado. Y también por aquellos hermanos que encontramos en el camino. Hoy, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 al 45, nos dice: Se acerca a Jesús un leproso y arrodillándose le suplica: Si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda sano. Al instante se le pasó la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarle al sacerdote y para que le conste lleva la ofrenda de la curación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y de todas partes acudían a él. Queridos hermanos, una de las cosas importantes es el deseo de Dios, el deseo de Jesucristo, es sanarnos, curarnos, restablecernos casualmente en nuestra dignidad que a veces producto del pecado la perdemos. Y casualmente una de las cosas que tenemos que hacer es abrirnos al misterio de Dios y llenarnos de su amor. Para que nosotros también, así como dice también en la lectura de los Hebreos que corresponde al día de hoy, tengamos un corazón realmente dócil. No tengamos un corazón malo, incrédulo, sino al contrario, realmente nos preocupemos los unos por los otros, para que así, caminando juntos, podamos curarnos, aliviarnos, apoyarnos el uno al otro, y así, animados los unos con los otros, podamos seguir avanzando. Para que ninguno de nosotros, pues apoyados por la gracia de Dios y apoyado también por cada hermano, no endurezcamos el corazón, engañados así por el pecado. Somos partícipes, sí, de Cristo Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y caminar. En un mundo de apatía y lejanía, necesitamos el momento de la virtud, de la generosidad, de la entrega. Y sentirnos que realmente somos llamados como una comunidad para poder construir relaciones tiernas, compasivas, y entonces establecer ya desde ahora un mundo nuevo a los ojos del mundo. Bien, queridos hermanos, no olvidemos que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, que seamos hombres y mujeres dóciles a su evangelio, que seamos capaces de transmitir el don de la benevolencia, el don de la gracia. Bien, queridos hermanos, agradezcamos al Señor por este nuevo día y elevemos nuestra oración. Señor, tú que desde el principio prometiste que por Cristo dirías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio, haz que el pueblo de Israel también alcance la salvación y concede a la tierra, a todo el mundo, la paz que anunciaron los ángeles. Danos tu paz, Señor, que tanto lo necesitamos, sobre todo para poder cambiar así nuestro país sin resentimientos y sin odios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día, paz y bien.